Radio Chilango. En la cabina de Vamos Tranqui, los Cacomixtles, con esto que se titula Botas. Bienvenidos. Tú me dices que siempre en mí piensas, pero no me ves hacia nunca más. Tú me buscas cuando te cotorra. No te vibro y tú no eres sincera. No me engañas, tú te engañas sola. Me aseguras que nadie te interesa. ¡Ja! Piensas que nunca perderás. Mis botas están listas. Voy a rock and rollar. Eso, mi gato punca Billy. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Oigan. No, gracias a ustedes por invitarnos. Qué linda manera de iniciar el lunes. Llegaron los Cacomixtles. Llegaron los Cacomixtles. ¿Por qué no se van presentando, por favor? Hola, queridos amigos. Qué alegría estar contigo otra vez en Rocanoleando y sintiendo el blues. Soy su amigo El Gato y muy emocionado por estar bluseando con los Cacomixtles este día. Aquí tenemos a Cris Cacomixtle. Les enviará unas palabras. Muy bien. Estoy de acuerdo con Cris. Dice que los quiere. Dice que nos quiere muchísimo. Qué buenos días. Bueno, yo soy Rafael Miranda, toco la guitarra con los Cacomixtles y me encantan las gallinas. Ay, ay, ay. De este lado, Choco Cizaña en la otra guitarra. Yo soy Isaac, de los Cacomixtles. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Gracias por invitarnos a este espacio y pues poder presentarles un poquito de nuestra música. Vamos comenzando. Recién estrenamos nuestro segundo sencillo que se llama Ojos de Araña. Y bueno, esta que tocamos fue nuestro primer sencillo, se llama Botas. Ajá. Y bueno, pues eso. A rock and rolear. A rock and rolear. Y pensando, como pensando un poco en esto de rock and rolear, que pareciera que es una palabra que se utiliza menos de lo que se debería, ¿no? Yo creo que rock and rolear es algo que deberíamos practicar más seguido. Cuéntenme a nivel grupal, pero también a nivel individual, ¿por qué para ustedes es importante reversar el rock, regresarlo, deconstruirlo?
y hacer esto que están haciendo, que es distinto, pero que de alguna manera también nos recuerda que lo conocemos, ¿no? En el fondo. Bueno, por cierto, que bueno, no vino nuestro integrante, nuestro sexto integrante, que es Rafa Costa, a quien le mandamos un gran saludo. Está enfrentando situaciones de salud, pero bueno, siempre le mandamos toda la mejor energía. Y bueno, pues él tiene una frase, ¿no? Ah, su frase es para todos ustedes: nunca, pero nunca dejen que el rock and roll salga de sus corazones. Te saludo, Rafaelito Acosta. ¿Y qué tiene que ver con eso que nos mencionas? ¿No? No se queda, esa frase se lleva aquí, se tatúa. No, es que es neta, ¿no? Apareciera que a veces con la edad, o porque llevan nuevas versiones de música distinta, uno va, pues no renunciando, pero dejando en un cajoncito algo tan chido como el rock. Y me encanta que ustedes digan, no, la villa, ¿eh? nunca en la villa. Nunca en la villa, no digas eso. El rock and roll es forever and ever. Rock and roll llegó para quedarse y es la primer música que jamás nadie lo ha podido quitar de su trono. Y el rock and roll está vigente y latente. Hay infinidad de rock and roll, okay, y hay que seguir viviendo con él. Hace rato dijiste una frase que vamos a... No, el rock and roll nunca ha muerto. El rock and roll sigue vivo. Sí, no, totalmente. Y una muestra de esto somos nosotros. Ahora cuéntenos de ustedes. Mi vida ha sido rock and roll toda la vida. Desde que grabé mi primer disco allá por los lejanos 1961, ya lleva algunas décadas, ¿verdad? Y ahí seguimos. Pues, y es lo que nos da vida. Rafita Miranda, para quien no lo sepa, por un público muy joven, pues fue parte del grupo Los Sleepers, y Rafa Costa de Los Locos del Ritmo, la primera y segunda generación del rock and roll en México. Entonces, bueno, pues los demás Cacomixles nos sentimos muy honrados de poder hacer música con ellos, tocar sus canciones, pues revivir como toda esa energía. Y pues Rafita es un rebelde, pero por los cuatro lados. Es forever young. Ándale. De todos los Cacomixles es el más rebelde, quiero que sepan. Y el más reventado. Y dice que yo soy el más fresa. Yo soy el más fresa de los Cacomixles, ¿verdad, mi Rafa? Sí, eres una chulada. ¿No me dijiste soy el ñoño? No, ñoño. Con todo respeto, No soy el ñoño. ¿Por de los que comiste. Te quiero. Si eres el ñoño. Ah, bueno. De la clase, de la clase. De la clase, nada más. El ñoño de la clase, porque si no están viendo y ustedes pueden ir a la transmisión de YouTube, van a ver el suétercito que trae. ¿Te das cuenta de nuestro uniforme? Por supuesto. Desde que llegaron lo noté. ¿La directora dónde está? La directora ahorita salió, fue la prefectura. Tenía que irse a la hora del recreo. Pero ya volverá. Oigan, a ver, entonces cuéntenos, ¿ustedes cómo deciden? Me imagino que se conocen de muchos años, de otros proyectos, y deciden juntarse y empezar a tocar de nuevo. ¿Cómo surge esta idea y también de hacerlo realidad? Cuéntales. Pues un día fui al tianguis, al mercado de los músicos allá en Tasqueña. ¿De instrumentos? De instrumentos, en donde labora Rafita. Entonces... Ahí vendo tamales. Tiene un puesto de instrumentos y tenía un teclado muy bonito que se lo compré y fui en la tarde a recogerlo a su casa. Y ya estando en su casa me dice: ay, no, pues es que yo tenía un grupo que se llamaban Los Sleepers y tengo un sobrino que me dice que deberíamos de hacer una versión de Ojos de Araña. Y ya en la tarde me fui a mi casa ya con mi teclado bien contento y me metí a la computadora y me di cuenta de que en mi playlist tenía canciones de Los Sleepers y que me encantaban. Y entonces, y bueno, unos meses antes había tenido acercamiento ya desde tiempo atrás, pero unos meses antes había estado con Rafa Costa porque me había invitado a cantar una canción y que se llama Zapata, una canción buenísima. Y del gato... Pues tenemos amistad desde cuando comenzamos estos... Jugaban canicas. Jugaban canicas. Nos íbamos de pinta. Como hoy salimos de pinta para estar aquí. Para estar aquí en Vamos Tranqui, claro. Perdón, que continúe. Sí, que continúe, continúe. Oh, bueno, así algo así fue. Bueno, el caso es que le nació a hacer una idea y todo se platicó, vino la pandemia, pero seguimos en contacto. Luego él me dijo, ya tengo al bajista... Es el ñoño. Ah, le dije, es el ñoño de la clase. Ese es el que sacaba del salón acá. Y Rafa Costa. Y luego, por fortuna del destino, conocimos a nuestro querido, que ya lo conocían, Cristian. Digo... No, pues que no es tu querido, por fin. Choco, ni su nombre te sabes. Somos muy buenos amigos. Y luego el Cristian, pues, el gran Chris Cacomixle.
Entonces, pues ya ahí nos conformamos. Y ahora cuéntenos, ¿estarán haciendo tocadas? ¿Qué han pensado para los Cacomixles? Tocamos el viernes anterior, Justo presentando nuestra rola de Ojos de Araña y la gente estuvo divina, estuvo súper divertida, brincaron, saltaron, cantaron, de todo. Pero Isaac, cuéntales que vamos a Centroamérica Vamos a Colombia, sí, estamos como calentando motores para salir a tocar. Tenemos música que estaremos publicando periódicamente. Y estamos haciendo videos también, así que nos están quedando bastante padres. Y pues eso. Pues se ve que se están divirtiendo mucho. Nos estamos divirtiendo mucho, que es lo principal, para nosotros es lo principal. El rock and roll pues tiene que ser diversión y tiene que ser pues un poco de descontrol también. Y alegría. Y pues lo estamos gozando. O sea, escuchar una banda de rock and roll creo que es algo muy sano en estas épocas en las que pues todo está procesado, todo está hecho por computadoras, pues ciertos ritmos han invadido el ambiente musical y son igual ritmos pues que todos disfrutamos. Pero pues el rock and roll es el rock and roll y escuchar las guitarras eléctricas y escuchar la batería, pues es algo que tiene lo propio, ¿no? Es un gusto muy sensacional. No, ya lo decían ustedes, creo que el rock se mantiene siempre vivo, esas cuerdas, esa sensación de tener la cercanía con el instrumento, caray, la neta es que nada lo suple, y no se trata de suplirlo, estoy contigo, Isaac, no se trata, una cosa no va peleada con la otra. Pero sí está bueno darle su justo lugar y desde ahí con diversión tomarlo, desdoblarlo hacia otras voces y ponerle enjundia nueva, algo distinto. Está muy chido. Felicidades, de verdad que es muy inspirador verles por aquí, verles tan risueños y que se le estén pasando también. Pues mira, toda la gente contagiada por aquí de felicidad. No sé si se animan a tocar otra rola o no. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Se animan? ¿Qué les parece, chicos, Ojos de Araña para...? Sí. La banda, escuché qué chida nos quedó. Sí, claro. Pero mientras tanto, les voy a leer algunos de los comentarios. Nos dice por aquí Gueto, ay, güey, no me esperaba esto. Siempre descubro nueva música por acá. Luis Alberto nos dice, qué fregón esto en cabina. Y les mandan muchos abrazos. Muchas gracias. Mariana también dice, díganle a Isaac que lo amo. Ahí tienes tus fans. Muchas gracias. Tienes tus fans. Y Wendy Skywalker dice, amo. Y un corazón ahí también. Pues sí, ¿no? Un gran lunes. Entonces, ¿qué, chavos? ¿Se animan o no se animan? Ya, estamos animadísimos. Va. Animadísimos. ¿Esto es? Se llama Ojos de Araña, nuestro nuevo sencillo. Ya está en todas las plataformas. Y el video va a estar ya listo el 18 de este mes. Así que, bueno, pues ahí estamos. Los Cacomixles. Se escribe con K por si nos buscan. Cacomixles con K. Y atentos, como dice Isaac... El video, este próximo, ¿cuándo, canal? 18. 18, toda la banda píquele al YouTube con el video de los Cacomixles, Ojos de Araña. Pues ahí está, vamos a escucharlos. Venga. Tú no me querías ni hablar. Tu corito rojo estaba de la pena que te daba. Ahora tus amigas ya se permitieron. Ahora sí me quieres hablar. Antes era cerecita, ahora solo baila rock. Te pintas ojos de araña y peinado el labardón. Si decidieras yo te llevaría, me enamoraría de ti. Si me quieres hablar, oh.
querías ni hablar. Corito rojo estaba de la pena que te daba. Ahora tus amigas ya se decidieron, ahora sí me quieres hablar. Ahora tus amigas ya se decidieron, ahora sí me quieres hablar. Ahora tus amigas ya se decidieron, ahora me quieres hablar. Muchísimas gracias y que tengan una semana muy chida. Caco Mixtures, vuelvan pronto. Estaremos muy pendientes de todo lo que vaya pasando con ustedes. Muchas gracias. Beso para allá. Aquí estaremos trayéndoles nuestros nuevos sencillos. Por favor, que así sea. Vamos a lo que sigue. 12 con 17.